continuación nuestro pastor Alejandro Mairena. Yo quisiera que usted cerrara sus ojos por un minuto y que me deje hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a entender su palabra que vamos a enseñar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender lo que vamos a enseñar. Que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que tú estés con nosotros y podamos aprender a atesorar lo que tú nos vas a enseñar ahora. Quédate con nosotros, acompáñanos. Te lo pido desde el principio hasta el final de este servicio. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Y amén. ¿Cuántos dicen amén a la Escritura? Marcos 10, verso 28 al 30. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle. Verso 28. 10, 28 de Marcos. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Verso 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Y habla en plural, ¿verdad? En singular, casa. O hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Y dice el 30, y no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ok, voy a hablar de algo, hermanos, y ha estado en mi corazón desde hace un tiempo, esto que quiero compartir con ustedes. Y siempre, como siempre, suplico su atención porque quisiera que usted entendiera lo que le voy a enseñar. En los últimos años o décadas quizás de este tiempo, de la era del cristianismo, nosotros venimos viendo algunas cosas que se vienen dando. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo unos casi 30 años de estar, de conocer la Escritura y estar escuchando la Palabra de Dios. Me convertí en el año 1981, saca la cuenta, ¿verdad? Entonces ya llevo casi unos 30 años de estar oyendo el Evangelio y estar aprendiendo. Y uno puede establecer diferencias de lo que era esa época a lo que es ahora. Mis hermanos también de años, que han estado muchos años, saben que hace muchos años era de una forma, ¿verdad? Se adoraba de otra forma, habían prácticas diferentes. La palabra es la misma, pero la forma ha ido cambiando. Entonces, pero el peligro es que con estos cambios que hemos visto en las últimas décadas, de aquí, póngale unos 10, 15 años atrás, hay cosas que se han ido introduciendo, que se han ido enseñando, que en realidad van como siendo mal aplicadas al mensaje contextual de toda la palabra de Dios. Y una de las cosas en las que voy a enseñar ahora es el asunto de las recompensas, el asunto del dinero. Últimamente se está haciendo mucha propaganda al asunto del dinero en las congregaciones. Incluso hay hermanos, siervos de Dios, que cómo han cambiado su mensaje. Últimamente, hermanos, le han dado mucha importancia al asunto de las recompensas y se han centrado todo el tiempo a traer un mensaje solo del dinero, de las recompensas. ¿Qué es lo que dice la Biblia en relación a las recompensas? Esos versículos que escogí, Marcos capítulo 10, verso 28 al 30, sabe que esta preocupación estuvo en el corazón de los discípulos. Los discípulos llegaron a Jesús y le hicieron estas preguntas. Estaba en el corazón de los discípulos. Los discípulos dijeron, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué recompensa tendrá todo esto? Fíjese, ellos se interesaron por preguntar a Jesús qué recompensa iba a haber por haberlo dejado todo por causa del Evangelio. La respuesta de Jesús me llama la atención.
Jesús responde y les dice en el verso 29, Jesús dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, y dice el 30, que no reciba 100 veces más, oiga esto, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y dice la última oración, y en el siglo venidero o en la eternidad, la vida eterna. Oiga, hermano, eso me llama la atención a mí y me hace meditar. Entonces, recompensas. No debo de equivocarme. Muchas veces los cristianos cometemos dos errores. Y póngame atención. Muchas veces los cristianos cometemos dos errores. Uno, creemos que todas las recompensas que habla la Biblia son espirituales y que son futuristas. Y todo lo ponemos en la eternidad. Número uno, error que cometemos. Muchos de nosotros creemos que cuando la Biblia habla de recompensas, todas son futuristas. El día que me muera, ¿verdad?, en el cielo, todo lo tendré. Espirituales, el Señor me va a llenar de todos los dones y seré un hombre lleno de los dones del Espíritu. Y todo lo ponemos espiritual y futurista. Ese es un error. Número dos. Número dos. Y la número dos, que son futuristas, ¿verdad? Ahí las tenemos, las dos. ¿Por qué digo que las dos son erradas? En primer lugar, a la luz de la Biblia, las recompensas pueden ser y son terrenales, a la luz de la Biblia. Ahora, no debo reclamar, ni puedo ponerme a reclamar a Dios en que obligadamente me tiene que dar las recompensas materiales, porque como discípulo debo de entender una cosa. Una cosa es que yo le sirva a Dios como tengo que hacerlo como cristiano, y otra cosa es que le sirva por recompensas materiales. Ahora, a la luz de la Biblia, y quiero que quede claro, Dios promete que si usted deja casas, deja familia, deja hijos, por causa del Evangelio, que Él le va a recompensar, ¿cuántas veces dice? 100 veces más. Ahora, ahí está el problema. Si eso no llegara a dar, o no se llegara a dar eso, ¿cuál sería su actitud? Póngale que yo dejo casa, ¿verdad? Entrego mi casa para el Evangelio. Entonces yo estoy reclamando que Dios me tiene que dar 100 casas. Sí, o sea, si usted agarra la Biblia así como está ahí, así se va a interpretar, ¿no? Entonces, póngale que yo entrego un carro para la obra de Dios y digo: Señor, te entrego este auto para la obra. Entonces, necesito que me recompenses con 100 carros más. Y hago mi negocio, ¿verdad? Y pongo un dealership, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros venir y agarrar la Biblia de esa forma. ¿Por qué se lo digo? Se lo estoy enseñando porque eso está ocurriendo. A tal punto que estamos aseverando los predicadores, diciéndole a la gente: usted trae $10 y Dios le da ¿cuánto? Multiplíquelo. 10 por 10, ¿cuánto es? No. 1000. Ya se les está olvidando la matemática. Sí. 100%. Así es. 10%. Ok. Tenemos que tener mucho cuidado. Aunque es cierto, la Biblia dice eso. Pero yo no puedo, hermanos, como predicador, venirle a decir a usted: traiga $10 aquí. O traiga $100. Y yo he escuchado ese tipo de enseñanza. De un carro y Dios le regala, le va a dar 100 más. Porque aquí está en la Biblia y usted se va a salvar en la palabra y aplica ese tipo de cosas, no de versos. Ahora, quiero que usted entienda algo, y esta es mi enseñanza. Hay dos cosas que están claras en la Biblia y las vamos a tratar de explicar. No debo de confundir meta
con recompensa. Fíjese, como cristiano, no debo de confundir lo que es meta o metas y recompensas en plural. No debo de buscar casas, que esas serían las recompensas. Dinero, propiedades como meta. No debo de confundirme. No debo de estar enfocado en buscar casas, en buscar propiedades como meta. Fíjese, como meta. Mi meta debe de ser primordialmente hacer la voluntad de Dios. Y hago un paréntesis. Mi meta, y siquiera apúntelo para que no se le va a olvidar. Su meta y mi meta es hacer la voluntad de Dios. Cada vez que vengo a la Biblia, cada vez que vengo a Dios, mi meta no la debo de confundir con recompensas. Mi meta es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por encima de cualquier circunstancia. Esa debe ser mi meta. Hacer la voluntad de Dios. Llegó Jesús al monte a orar y en un momento Jesús se sintió por la presión y la circunstancia de que iba a ir a morir a la cruz. Jesús sintió el abatimiento, hermano, de lo que es este mundo, la presión de este mundo. Y Jesús en un momento dijo: Señor, si puede pasar de mí esta copa. Lo que quiso decir es que, Señor, no habrá otra forma de salvar la humanidad que no tenga yo que ir a la cruz. Pero de pronto Cristo reacciona y dice: Señor, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. ¿Por qué? Porque meta, bíblicamente un cristiano fiel, es hacer la voluntad de Dios. Y recuerde que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano y hay cosas que yo no puedo altercarlas con Él. Ahora, también debo tener cuidado. Sin embargo, las recompensas materiales vendrán como consecuencia de mi obediencia a Dios. Tampoco no debo de cerrarme a las recompensas, porque la Biblia las promete. Y las recompensas vienen en consecuencias de mi obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted vaya a Mateo y vamos a comenzar a ver la Biblia. Mateo 6:33, versículo que casi toda la congregación se lo sabe. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice Jesús, y estas cosas vendrán por añadidura. Cuando usted lee ese capítulo 6 de Mateo, está hablando, cuando dice Jesús, de cosas, está hablando de ropa, está hablando de comida, está hablando de cosas materiales que usted necesita. Pero Jesús dice: enfóquense en la meta, busquen el reino, y las cosas yo se las voy a añadir. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Jesús ahí? Su meta, o vuestra meta, debe de ser el reino. ¿Qué es el reino? Que la gente le llegue el mensaje, que la gente reciba el amor de Dios, que agotemos todo esfuerzo, hermano, por llevar el mensaje hasta el rincón de la tierra, que agotemos cualquier cosa que tengamos que hacer para que esa persona reciba el conocimiento de Dios. Ahora, cuando Dios me ve a mí enfocado y trabajando con ese empeño y ese amor, Él dice: no te preocupes, yo te añado el vestido, te añado la comida, te añado las cosas materiales, porque Él mismo dice ahí, porque yo sé, dice mi Padre, sabe que tú las necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no confundamos una cosa con la otra. Mi meta no es andar buscando casas. Mi meta no es andar buscando cosas materiales. Pero esas van a venir en el momento en que Dios lo considere, y esto. Que Dios no le va a confiar las riquezas a cualquiera. ¿Por qué cree usted que a José en Egipto Dios le confió las riquezas? Porque José era capaz de manejarlas. Pero si Dios ahora mismo, algunos de nosotros por aquí, nos confiesa $1,000,000, nos perdemos. A Dios culto, que hasta ayer estuvo en ti, no nos volvemos a ver. Entonces Dios no le va a confiar las riquezas a cualquiera. Ahora, debemos de tener claro, yo cuando vengo aquí a la casa de Dios, todo lo debo de hacer por una sola meta: hacer la voluntad de Dios. Ahora, si Dios me bendice, ¿me entiende? Y por ahí me llegan ahí, Dios me pone gracia, ¿me entiende? Y Dios me hace abrir un negocio, ese negocio prospera, o Dios me da un buen trabajo y gano bien. Y hermano, y eso es un asunto aparte. Y es porque Dios sabe que a mí eso no me tiene sin cuidado.
Yo sigo adelante sirviendo a Dios, ¿verdad? Y el dinero me anda siguiendo y otra ofrenda me llega por allá. Y ¿me entiendes? Yo sigo adelante predicando la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Eso es lo que sucede. Ahora, si yo ando todo, Señor, dame ese millón de dólares. Y estoy ahí, hermano. Estoy mal, hermano. Definitivamente estoy mal. Porque ese no es la meta. Esa no es mi meta. Ni debe de ser. Es hacer la voluntad de Dios. Padre, que llegue tu palabra allá donde no se ha predicado. Andar investigando donde no se ha predicado para orar por ese lugar, para mandar una ofrenda, orar que vaya un misionero allá, y si no, a lo mejor yo también voy, ¿verdad? Y ahí estoy preocupado por la obra de Dios. Y Dios va a comenzar a darme. ¿Por qué cree usted que hay hermanos que no pueden llegar a tener esa capacidad económica? Porque no son capaces de mantenerla, hermano. Se pierden. Oiga, se pierden. Y Dios dice no. Pero Dios quiere que yo me ubique. Vamos a ver otro pasaje. Deuteronomio 30. Fíjese. Deuteronomio 30 en la Biblia. Aleluya. Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Versículo. Capítulo 30, verso 9. Aleluya. Busque el verso 9. Voy a leer del 9 hasta el verso 11. Mire esta palabra de Dios. Aleluya. Me encanta esto. Vea. Deuteronomio 30, verso 9 hasta el verso 11. ¿Lo tiene listo? Dice. Porque, 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Mire qué lindo eso. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Quiero que usted entienda esto, hermano. Si hay alguien que está interesado en que usted sea bendecido en lo material, es Dios. Dios dice que Él se goza contigo al verte bendecido. O sea, no es que Dios le agrada que tú estés pasándola mal y que andes ahí y todo, ¿me entiendes? No, dice que Él se alegra al verte bendecido. Así dice la Biblia. Vea, dice: porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, fíjese, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Por qué le enseño esto? Porque hay hermanos también que malinterpretan la Biblia. Hay hermanos que están pasándola mal, ¿verdad? Y están con un problema. Señor, te doy gracias por este cáncer. Oiga, hermano, una cosa es darle gracias a Dios en medio de la prueba, hasta le dando gracias a Dios por la desgracia. Una cosa que diga: Señor, con todo y cáncer y sano y enfermo, aquí estoy, Padre, para servirte, para amarte. A que le diga: Señor, gracias por este cáncer. Hermano, una cosa es agradecerle a Dios en medio de la prueba y una cosa es agradecerle por el problema. Hay que entender bien el asunto. ¿Eh? Ay, te doy gracias a Dios, Señor, porque soy pobre y así me hiciste pobre. Hermano, eso no es bíblico. Si la Biblia dice que Dios se goza en verte prosperado, dice, se volverá a gozar Jehová, dice. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, porque hermanos, ¿cómo que agarramos las cosas al revés, hermano? Hasta creen que es pecado la bendición. Que alguien le dé una bendición, ¿no será que este es pecado? A lo mejor no es para mí. No, hermano. Dios te quiere bendecir. Él dice que se alegra de verte bendecido. Vea lo que dice el 10, oiga. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová de tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y dice el 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. En otras palabras, se puede obedecer, ni está lejos, está al alcance.
Dice Dios, yo te voy a bendecir abundantemente, yo te voy a hacer que el fruto de tus ganados sea bueno para bien, que el fruto del vientre de tu esposa sea aquella bendición, que tú no haya mujer estéril en tu tierra, dice otro pasaje en la Biblia ahí más adelante. Hermano, Dios dice, yo quiero verte bendecido, pero dice Dios, adelante, pero quiero que aprendas a obedecerme. En otras palabras, mi querido hermano, Dios quiere vernos obedientes primero, y que lo otro no debe ser nuestra preocupación. Él se encargará de arreglar las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero que salte el versículo 15. 15 del mismo capítulo. Fíjense. Versículo 15. Mira esto. Mira, dice el Señor, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Fíjense, la vida y el bien, eso es lo que ha puesto Dios. Y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes, como dice, en todos sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dios dice, yo quiero que seas multiplicado, gloria a Dios, que se te multipliquen los dólares, ¿verdad? Que se te multiplique la salud. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo quiero que seas multiplicado, dice Dios, para bendición. Que se te multiplique la maseca, la harina de maíz cuando haces las tortillas, ¿verdad? Y las arepas. Yo quiero bendecirte, dice Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Eso es lo que dice la palabra ahí. Yo quiero bendecirte, que seas multiplicado, que se multipliquen tus ganados, bueno, los que tienen, ¿verdad? Que se multiplique lo que yo te doy. O sea, que eso es bíblico. Usted está cocinando, ¿verdad? Y tiene dos, tres tomatitos, y usted dice, Señor, que se multipliquen estos tomates. Y Dios lo hace. ¿Ven? La harina. Hasta los carros tardan más de la cuenta, hermano. Carros que tienen que fundirse ciertos kilómetros, usted sigue con ellos, gloria a Dios. Y la gente dice, ¿cómo es posible que ese carro, dice, todavía sigue corriendo? Es que la bendición de Jehová está aquí. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso a la gloria de Dios, hermano. Dios quiere que entiendas eso, el poder de la bendición. Dice Dios, yo quiero que te multipliques, que crezcas. Aleluya. Pero todo va paralelo a la obediencia. A la obediencia. O sea, no es que nosotros andamos detrás de cosas, andamos detrás de Dios. Pero en consecuencia que andamos detrás de Dios, Dios nos da las cosas. Debo de adoptar una forma correcta hacia las recompensas. Ahora, si vienen, debo con humildad recibirlas y utilizarlas para la expansión del reino de Dios. Y no con fines egoístas, repito. Debo de adoptar una forma correcta hacia las recompensas materiales. Ahora, si vienen, debo con humildad recibirlas y utilizarlas para la expansión del reino de Dios y no con fines egoístas. Porque muchos de nosotros, hermanos, tan pronto nos cae la bendición de Dios, agarramos para otro lado. Hasta de la ofrenda nos olvidamos. Y por eso dice Dios, no, dice el Señor hace como una prueba con nosotros. Te doy esto, a ver cómo reaccionas, dice. Y si te vuelves loco con $1,000, dice Dios, ¿cómo te voy a dar 100,000? Ni quiera Dios, si te morí. Y Dios te va midiendo, ¿no? Y te va midiendo el Señor, ¿verdad? A ver qué reacción tiene. Ahora, cuando la recompensa viene, hermano, yo debo de adoptar la correcta posición. Con humildad, recibirla y utilizarla para la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Con fines correctos, no con fines egoístas. Con fines correctos, a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos enfocados en la meta. Su reino. Llevar adelante su reino. Que la gente lo conozca. Aleluya. Quiero que usted vaya a Hebreos capítulo 11. Y vea que Dios quiere recompensarle. Dios quiere ubicarle. Que usted vea esto, de que Dios quiere bendecirle, pero quiere que usted tenga esa meta clara. Primero es el Señor,
Yo no vengo aquí a buscar riquezas, vengo a buscarlo a Él. Aleluya. Pero Él sabe mis necesidades. Bendito sea Dios. Dice el verso 6 de, 11, de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y vea. Y que es galardonador o recompensador de los que le buscamos. O sea, usted tiene que también estar preparado con humildad a recibir recompensas. Una vez recuerdo que llegué a una iglesia, muchos años atrás, mi primer año de convertido, ¿verdad? Y yo me sabía una canción cristiana que se llama La canción del pastor. Y un pastor me lleva, mi pastor me lleva a esa iglesia a celebrar el día del pastor. O sea, a él lo invitaron a predicar y a mí me lleva a él como miembro de la iglesia. Yo no era nada, era un joven ahí que con su guitarra cantaba al Señor. Y el pastor me lleva y me dice, ¿me acompaña, hermano? Me dijo, ¿a la iglesia tal? Sí, claro, yo fui con él. Y entonces, hermano, yo les he contado este testimonio muchas veces y se los cuento para que usted se dé cuenta de que Dios sabe que usted, como hijo de Dios, Él quiere bendecirlo, quiere recompensarlo. Pero Él sabe que usted, ¿cuál es su meta? Él lo conoce. Y entonces llegué a ese lugar, hermano, bien joven, no tenía ni los 20 años, y yo con mi guitarra, y el pastor pasó, porque él era el invitado, el pastor pasó, y en lo que el pastor está saludando para empezar su mensaje, me llama, me dice, dice el pastor así, aquí conmigo camina un hermano de nuestra iglesia que le gusta adorar al Señor, yo quisiera, dice, que él pasara y cantara, dice, algo para Dios. Y yo agarré mi guitarrita, ¿verdad? Y yo estaba acostumbrado a presentarme en los públicos, porque yo cantaba en las escuelas, en las peladas artísticas, cuando no era cristiano. Entonces, yo pasé, saludé a los hermanos y me puse a cantar con la guitarra, ¿verdad? Y me canté la cancioncita del pastor, porque como era el día del pastor, ¿verdad? Y ya, canté, ¿verdad? Y me senté. Y pasó. Y el pastor comenzó a predicar y llamó a la gente, oró por ellos. Y al final del culto, los hermanos dicen, que cante otra vez el hermano, dice. Y entonces, amén, dije yo, y volví a subir y me volví a cantar, que cante la misma, dijeron así, y me canté la misma canción. Bueno, pasó, ¿verdad? Me bajé. Cuando yo me bajo, hermano, de la plataforma, me comienza a rodear la gente de esa iglesia. Y la gente me saludaba y me dejaba billetes en la mano. Yo jamás en mi vida había visto tal cosa. Yo venía del mundo, estaba nuevo en la iglesia, venía del mundo, y yo en el mundo estaba acostumbrado que la gente, un cigarro, ¿verdad? Y me daban un cigarro, un trago, y bueno, y entonces... Esta media es para vos, esta botella, me decía un hombre así en una serenata. Este es para vos, me decía así, me señalaba la gran botella, ¿verdad? Pero yo jamás había visto que alguien me saludara y me dejara un billete en la mano. Jamás. Y entonces venían los hermanos, hermano, me dice, Dios lo bendiga. Y me daban la mano, y pum, otro billete. Y yo, hermano, mira. Y llegaba otro hermano, hermano, Dios lo bendiga. Y amén, ¿verdad? Y yo voy a echarme billetes a la bolsa, ¿no? Para no cansarle, hermano. Eso pasó mire, para que vea que no miento, pasó en una iglesia de las Asambleas de Dios que está en una colonia llamada Solingalpa en la provincia de Matagalpa o la ciudad de Matagalpa. Ahí pasó. Pastor Guzmán, Juan Guzmán, para que vea que me lo estoy mintiendo. Y entonces, cuando yo terminé ahí, hermano, yo salí con la bolsa así, el montón de billetes, ¿verdad? No valían mucho para ese entonces los billetes. Y yo salgo, hermano, mire, y agarro mi guitarra y me voy y comienzo a contar los billetes. Ta, 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 ta. 300, no sé cuánto, ¿verdad? Y bueno. Y ya voy por la calle con el pastor caminando por la ciudad. Porque nos íbamos a quedar donde la hermana de él. Entonces el pastor me iba contando en el camino, ¿verdad? Platicando con él. Y vine yo y le hice la pregunta. Disculpe, pastor, me dijo. Ah, entonces agarré, conté los billetes y le di el diezmo. Porque ya uno le da el diezmo al pastor directamente, ¿verdad? Entonces yo agarré y le di el diezmo de lo que me habían dado ahí en la iglesia. Está en la calle, le di el diezmo. Y el pastor, ¿verdad? Entonces se asustó el pastor así. Me dice, ¿cuánto le dieron? Me dijo así. Porque el invitado era él, ¿verdad? A él tenían que dar la ofrenda, no a mí. Y dice, ¿cuánto le dieron? Me dieron 200 y algo, me dice. Y a usted, me dice, me dieron 300, no sé cuánto. Le dieron más a usted que a mí, me dijo. Así él, va él mismo. Y dije yo, bueno, ese es problema del Señor, dije yo. ¿Verdad? Bueno, y nos fuimos, para no cansarle, hermano. El pastor tuvo un sueño esa noche donde Dios le dijo, no tengas envidia de Alejandro. Tú eres mi siervo y tú me sirves en las buenas y en las malas, pero Alejandro cree que si me sirve a mí, que se va a morir de hambre. Él soñó esa noche y me lo dijo al siguiente día, ¿verdad? Yo estaba en una encrucijada, hermano, que decía, ¿le sirvo a Dios o no le sirvo? ¿Qué hago? Y eso sirvió, Dios me habló a través del pastor para que yo me decidiera a servirle a Dios y comencé a cancelar negocios que tenía y me comencé a ir a predicar la palabra de Dios y Dios nunca me ha dejado, hermano, ni me dejará porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra.
Pero algo que he aprendido, su meta no debe ser la recompensa. Dios lo sabe. Su meta no debe ser la recompensa. Yo me monté a caballos, anduve por todos lados, hermano, dando de lo que Dios me daba a mí, llevando el evangelio a 2, 3, 4 personas, los que fueran. Yo fui. ¿Sabe por qué? Porque la recompensa, usted no debe de caminar porque le den. Usted debe de tener una meta, servirle a Dios. Y la recompensa a Dios se la va a mandar. Él se la va a dar y no le va a dejar nunca. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Él es fiel a su palabra. Y yo se lo puedo decir porque lo he vivido. Él es fiel. Y termino con este texto, que a veces lo malinterpretamos. Busque Tercera de Juan, capítulo 1, el verso 2. Ahí hay 3 cosas importantes. Tercera de Juan, capítulo 1, que es el, bueno, solo tiene un capítulo, ¿verdad? El versículo 2, vea lo que dice. Es Juan que escribe, hermano, y todos lo sabemos de memoria. Pero tiene una tremenda verdad ese texto. Dice Juan ahí, amados, mire cómo los trata. Yo deseo, dice, ¿cómo dice? Que seas prosperado en todas las cosas. Pero ahí hay una, ahí deténgase un poquito, fíjese. Dice, hay una coma ahí. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Desde luego, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios. Y que tengas, como dice, salud. Y hay otra coma. Así como prospera tu alma. En otras palabras, Dios desea, yo lo he puesto aquí, yo lo he cambiado, lo he parafraseado, pero es lo mismo. Dios desea que tú tengas salud espiritual. Porque cuando dice la Biblia como prospera tu alma, se refiere a salvación. Salud espiritual, que tengas salvación. Que tú experimentes el gozo de la salvación. Número 2, dice que tengas salud. Se refiere a lo físico, que disfrutes de salud física. Pero al final yo he puesto, ¿verdad? Yo he invertido el orden. Y entonces que tengas salud económica. En otras palabras, son 3 cosas. Primero, salud en el alma, salvación. Segundo, salud física. Y tercero, salud económica. ¿Por qué? Es importante que usted entienda eso. La prosperidad, a la luz de este texto, lleva 3 cosas importantes. Salvación del alma, salud física, y entonces se puede decir que usted está próspero, no solamente en lo económico. Porque para Dios, hermano, para Dios, no es prosperidad que usted tenga el montón de plata y usted enfermo. Para Dios no es prosperidad que usted esté lleno de dinero y perdido, sin esperanza, sin fe. Para Dios es prosperidad que su alma sea salva, que esté sano físicamente y que entonces el dinero usted lo pueda disfrutar. Porque dígame, hermano, ¿qué disfruta una persona con cáncer en un hospital postrado con $1,000,000? Dígame. Entonces, para Dios prosperidad no es eso. Para Dios prosperidad es, primero, que seas salvo, que disfrutes el gozo, que sientas gozo de la salvación, que sepas que en el momento que tus ojos se cierran, te abrazas con Cristo en el cielo. Eso es salvación, una relación con Dios. Después viene la salud física, bendito sea Dios. Y las cosas materiales que vienen, entonces las disfrutas, hermano. Te llegas a tomar un cafecito al Tim Horto, ¿verdad? Con tu esposa ahí tranquila, los dos viejitos, pero están saludables, están salvos los dos y están disfrutando la tacita de café. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es prosperidad en el contexto bíblico. Pero viene la gente hoy en día, anda detrás de dinero, aunque estén enfermos, aunque estén perdidos, y andan, ay, dice, es que usted dice, necesitamos dinero, y andan detrás del dinero, hermano, aunque perdidos, sin Dios, la familia perdida, todos desordenados y enfermos. Eso no es prosperidad. La prosperidad está clara aquí en ese texto. Así como prospera tu alma, puedes prosperar en la salud y puedes prosperar materialmente, pero así como prospera tu alma. Termino leyéndoles el Salmo 1, que me encanta, que es lo mismo. Cuando yo estudio y pongo los versículos así, paralelos, es lo mismo. Vea lo que dice el Salmo 1. Le repite lo mismo desde otro punto de vista, pero es igual. Salmo 1, vea. Y aquí terminamos y oramos por nuestros hermanos. Vea, el versículo 1 al 3 es lo mismo, nada más que se lo pone con otras palabras, pero le quiere decir lo mismo. Fíjese, verso 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y viene la palabra ahí de la que estoy hablando. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita día y de noche. En otras palabras, salvación. Disfrutas de la palabra, te gozas con Dios, tienes una comunión con Él. Dice, es un hombre espiritual, su alma está prosperada. Número 3, versículo 3, dice, esta persona que es así, que tiene comunión con Dios, que es salvo y ama a Dios, será como árbol plantado. Eso se llama estabilidad emocional y en todos los aspectos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Fíjese, la palabra, el ser espiritual, el ser salvo y ser una persona constante en Dios, te trae firmeza. Te estableces, fíjese, te estableces. Y entonces, el ser salvo, el ser cristiano maduro y firme, te trae estabilidad emocional, te trae estabilidad económica, porque lo dice más adelante, fíjese. Dice, este está plantado junto a las aguas, hasta las corrientes vivas, que da su fruto en su tiempo. En otras palabras, vas a salir adelante en lo económico, en todo, su hoja no cae, y dice al final, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Mire, como dicen por allá, más claro no canta un gallo. Si usted se deleita en Dios, y usted ese es el focus primero, aprender mi relación con Dios, entonces eso le va a crear a usted seguridad, estabilidad emocional, financieramente, y todo lo que usted haga va a prosperar. ¿Por qué? Porque hay una base espiritual. Ahora, si usted se pone a andar buscando recompensas y sin base, como dice la Biblia, entonces usted va a terminar enfermo, frustrado, arruinado y todos esos verbos que terminan con arruinado, desconsolado, acabado, perdido, hermano. Y usted le puede añadir muchas palabras más ahí. Lo primero es aprender a deleitarme en Dios. Aleluya. Y Él me va a dar sabiduría, me va a dar estabilidad y todo lo que haga, hermano, Él me lo va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera que usted se pusiera de pie en este día. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra meta? Hacer la voluntad de Dios. Las recompensas vendrán como consecuencia a mi obediencia. Amén. Así, hermano, no se ande dejando usted creer ese cuentecito de que mande 10 y se le hace tanto y sin obedecer, sin obediencia. ¿Cómo yo le puedo dar esa promesa a una persona que está descarriado, perdido, en pecado, en adulterio, en fornicación, de 10? Y Dios se lo va a multiplicar. La luz de la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, obedece mi palabra, guarda mis mandamientos y todo lo que hagas, yo te lo voy a bendecir. Aleluya. Me acuerdo de un hermano evangelista que llegó una persona a él y le dio un cheque de $1,000. Y sabe que este hermano evangelista sabía la vida de este hombre. Conocía el testimonio. Y sabe que hizo el predicador, le regresó los $1,000. Le dijo, guárdese sus $1,000, le dice. Si usted cree que usted puede comprar a Dios con su dinero, le dice, sin rendirle su corazón, usted está muy equivocado. Dios primero ve su vida, le dice, y después su ofrenda, porque así dice la Biblia. Dice que Dios miró a Abel y su ofrenda. Dios ve primero al ofrendante antes que la ofrenda. Y el predicador le regresó los $1,000. Porque este hombre quería comprar o descargar su desobediencia en esa forma, como queriendo decir, bueno, tal vez Dios se compadece de mí porque ando perdido. Y lo que era peor, era un hombre que no quería obedecer. Y el hermano ya lo conocía. Era lo que nosotros le llamamos un reincidente, una persona que cierra su corazón y lo cierra y lo cierra y lo cierra y lo cierra. Y el hermano le rechazó la ofrenda. Hermano, Dios quiere bendecirte, pero primero te pide tu corazón. Primero te pide su relación con Él. Quiere relacionarse contigo. Pero eso dice, el que medita en la palabra, el que está llamando a Dios, se establece y todo lo que hace prosperará. Yo quisiera orar en este día. No sé si alguien de los que está aquí dice, pastor, ayúdeme, ore por mí, pastor. De los que estamos aquí, ore por mí. Levante esas manos, que yo voy a orar por usted. Que Dios lo ubique, que Dios le ayude. Que usted se enfoque en la meta correcta.
Mi meta es extender el reino, hacer la voluntad de Dios. Y Dios se encarga de darme lo que yo necesito. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos en este día. Gracias por tu palabra, mi Dios, que ha sido comunicada. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos enseñe más de lo que aquí quizás tú nos has enseñado, mi Dios. Que nos llevemos tu palabra en el corazón y que allá, mi Dios, afuera, donde tenemos que enfrentar circunstancias adversas muchas veces, la pongamos en práctica, mi Dios. Que nuestra meta sea hacer tu voluntad por encima de cualquier cosa, mi Dios. Y entonces tu palabra nos garantiza que tú nos darás las recompensas, lo que nosotros, a la luz de tu palabra, necesitamos. Ayúdanos a entenderla, mi Dios. No tenemos que andar detrás de recompensas, sino hacer tu voluntad. Y tú te encargarás del resto, mi Dios. Yo bendigo a tus hijos en esta mañana. Declaro tu palabra sobre ellos, mi Dios. No les hará falta nada. Nada les faltará, mi Dios. Pero primero debemos de enfocarnos en hacer, como dice tu palabra, tu voluntad. En el nombre de Jesús, benditos sean mis hermanos en este día. Te los encomiendo en tus manos a cada uno de ellos. Ayúdales en todo, mi Dios, y que haya un corazón obediente a tu palabra, un corazón dispuesto para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Yeah.
Todo el mundo dijo conmigo: majestuoso. Let's go.